África es un continente en vías de desarrollo que afronta grandes desafíos sociales y económicos provocados por factores como el colonialismo, las tensiones internas o los conflictos étnicos, a pesar de los cuales cuenta con un potencial incalculable en términos de recursos naturales y capital humano. África está despertando de una suerte de letargo y el eco de su rugir llega a nuestras tierras, augurando un futuro prometedor para el continente y para el mundo entero. Ejemplo de ello ha sido la celebración en Barcelona de África Spain Business, un evento destinado a fomentar las oportunidades de inversión y comercio entre África y España. De este modo, y para conocer con profundidad el estado de la cuestión, tenemos con nosotros al cónsul... Eh, el señor, al ilustrísimo señor Ibrahima Isori quien el día de hoy ha tenido la amabilidad de acercarse a esta plataforma radiofónica y televisiva para hablarnos no solamente de su país, de Guinea Conakry sino también de lo que espera Guinea Conakry de Europa, del mundo y de España señor cónsul Ibrahima Isori muy buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad Buenos días, sir me alegro eh, eh, señor pedro eh, buenos días gracias eh, mi francés no es muy fluido el suyo es mejor que el mío <laughs> por eso que le pido al, al general que tenemos con nosotros de los reales tercios que nos acompañe en el día de hoy que nos haga por favor de traductor entre su francés y, y mi francés al español Domingo Nadal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Eh, señor Cónsul, ilustrísimo señor, ¿cómo han ido las jornadas en Barcelona entre su país, Guinea Conakry, y eh, el Foro Internacional? Domingo. ¿Quieres una traducción? Sí, luego, general. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se son pasé? La reunión. dans le forum qui s'est développé à Barcelone. Bien sûr. Il dit, c'est une opportunité pour que les deux pays, eh, les, les deux, eh, la réunion entre l'Espagne et les 54 pays africains okay. se retrouvent afin de créer une plateforme. C'est une opportunité pour que l'Espagne et les autres pays eh, aient pu se retrouver. Uh -huh. Eh, Illustísimo señor, eh, al final de este foro, sí, si, uh, Monsieur le Consul, al final de esta reunión, sí, si, eh, se han encontrado oportunidades para hacer en Guinea. Es que vous avez trouvé des de opportunités euh, pour euh, votre pays Guinée, on a cru. Uh, Tútafe como je le dis, uh, cette rencontre c'est comme une plateforme, la plateforme para facilitar los contactos. Eh, como ya he dicho, este foro es una plataforma para facilitar los contactos. ¿Cómo pueden, señor cónsul cómo pueden las relaciones comerciales entre África y España contribuir al desarrollo sostenible en ambos países? ¿Qué es lo que podemos hacer para desarrollar le, las relaciones entre los países? Euh, J'avoue, euh, l'année dernière, la politique espagnole vis-à-vis -vis de l'Afrique a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères espagnol. Eh, la politique pour l'Afrique, l'année dernière, le ministre des Affaires étrangères espagnol l'a, la expliqué. Uh -huh. Et pourquoi est-ce là Parce qu'avant, il n'y avait que sept pays prioritaires devant sept euh, pays prioritaires pour pour l'Espagne en Afrique et l'Afrique est un, un continent avec con des pays prioritaires pour l'Espagne et la vision actuellement et d'autres pays comme la Guinée d'autres pays comme la Guinée ont essayé le Cameroun ont essayé pour que vraiment euh, cette politique ne soit pas ainsi. C'est-à-dire, partout il y a des opportunités, que l'Espagne essaye de travailler avec tous les pays africains. Bon, bueno, euh... <laughs> <Well, laughs> de, de es okay. et. Voilà. De développer les opportunités avec ce pays d'Espagne. Ok. Parce que les secteurs clés, quels sont, monsieur eh, Quels sont les secteurs les plus importants pour vous? Los países africanos actualmente buscan en todo el país, en España. Estas son las oportunidades que todos los países buscan uh, uh, sobre, uh, de España. Entiendo, señor cónsul, que en este foro de Barcelona, con más de 30 países, Si, si se comprende bien, foro de Barcelona con más de 30 países, la unión de países africanos Union pays sería una competencia muy directa, sería directa. a oportunistas externos a des oportunist eh, que se aprovechan de los sueldos por ejemplo de los de ciertos países africanos en de de pays entiendo que sería impresionante muy bueno

Profesional y humano tienen ustedes. Porque, pues, que a ver, el potencial profesional y humano. Sí. Y sobre esta cuestión, el gobierno guineano ha tenido reformas claves para mejorar el clima de las cosas. El gobierno guineano ha mejorado el clima de, de los negocios. ¿Y sobre cuatro puntos? Cuatro puntos. Et le premier point, le gouvernement guinéen a essayé de mettre un guichet unique pour permettre aux entrepreneurs de faciliter vraiment leur intégration sur le territoire euh, guinéen. Le gouvernement a monté une officine pour faciliter les de d'implantation dans le pays. Oui, et le deuxième point, le gouvernement guinéen a permis un guichet unique pour les permis de construction pour tous les entrepreneurs. Y también eh, tiene una oficina para todos los... Uh, eh, los emprendedores. Promotores, promotores. De, para la construcción. Mm -hmm. El le, le tercer punto, el gobierno tiene solo a nivel de la subregión hay un tribunal de comercio para defender los intereses de los partenaires. Y también tiene un tribunal para defender los intereses de los inversores. Mm -hmm. Et le quatrième point, le gouvernement guinéen a mis une plateforme de e-tax pour faciliter vraiment le rapatriement parce que tout entrepreneur investit pour avoir des intérêts. Ils ont mis une plateforme pour faciliter le rapatriement des fonds. Ils ont disposé ou d'une plateforme pour que les investisseurs puissent réintégrer les bénéfices ou les intérêts. Voilà quelques acquis pour la Guinée qui n'est qui pas bien connue. O las autoridades españolas. Sí, todo esto es porque, de momento, Guinea todavía no está muy conocida de las autoridades españolas. ¿Qué papel, eh, señor Ibrahim Aizori, ¿qué papel está jugando China, por ejemplo, como inversor en Guinea? Uh, señor Consul, ¿qué sería el rol de la China, que es un país de, de investimiento, en uh, votre país? En fait, comme chaque pays qui manifeste son besoin a un désir qui auprès des partenaires, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Chine, mais le pays manifeste un besoin. un que ce européen ou chinois. Et actuellement, la Chine pose moins de protocoles pour le financement que le pays européen. Et actuellement, la Chine a moins de problèmes de protocole pour les investissements que les pays européens. Exemple, en, 2000, en 2016, non, en 2015, que je, si je ne me trompe, le premier bureau économique que la Guinée a mis en place au, au, en Chine, moi je faisais partie de ce bureau économique. Et... En 2015, si je no ne me trompe pas, en marche cette plateforme économique. Entre la Chine et la Guinée. Et l'objectif de la plateforme-là, c'était de faciliter, avant que les investisseurs chinois ne se déplacent, tout ce qui est la gestion des taxes, le logement, le logistique, les besoins, ça se règle avec ce bureau pour avoir un travail concret. Los inversores chinos se ha preparado todo lo que sería el transporte, el alojamiento y la, las, las, los impuestos que deberían pagar los inversores. Uh -huh. ¿O conejo eh, de de investidores que podrían entrar en Guinea Conakry, igual que muchos inversores que son catalanes, por ejemplo, o españoles? ¿O muchos de beaucoup de investidores potenciales? Uh, catalán o español. Monsieur, euh, ¿cómo está afectando el cambio climático, por ejemplo, a Guinea-Conakry y qué medidas están tomando para mitigarlo? ¿Qué qu'est-ce qu qui se passe avec le changement climatique à Guinée-Conakry? Et son sont les, les mesures que l'on qu peut adopter pour les réduire? Euh, su, par rapport au si vous regardez, même el diario de De la RTG, le journal national de la RTG, le président de la République a cité quatre points clés hier eh, en, en conférence des ministres. Si el, el de la ART, ayer mismo hay Et le deuxième point, le président de la République parlait non seulement pour le réchauffement climatique. Le no, no climatique, de... Le réchauffement climatique, vu la teneur de bauxite. A 40%, superior a 40% en Guinea. Entonces, el gobierno guineano ha decidido tener en cuenta el rebozamiento climático. Teniendo en cuenta que eh, puede afectar a la bauxita, la bauxita uh, tomará medidas para el cambio climático. Yo he visto, eh, no solamente en su página web, sino en <laughs> informaciones en el mundo, que eh, Guinea Conakry es un buen eh, país para la inversión extranjera. Yo vida en diferentes maneras que Guinea-Conakry es un país con grandes posibilidades para los inversores extranjeros. Por este motivo, y habiendo estado en el forum y viendo otros países, sí, me di cuenta que Guinea-Conakry está en el, en, el, en, el, en el punto de mira de muchos países europeos. Eh, y que Guinea Conakry se dan los colimadores de diferentes países, netamente de Estados Unidos. Sí. Eh, porque además de la Bauxita, en plus de la bauxita de aluminio, por ejemplo, eh, o bien el oro, los diamantes, bueno, etcétera, es un país tremendo para fortalecer a todo el, a todo guineano y al mundo. Parce qu'en plus de la bauxite, vous savez, l'aluminium, les industries de, de, de l'or, les artisanats, et les produits artisanaux. Donc, c'est un grand pays pour, para, para hacer al pour, pour faire la croissance y de, país. du peuple et du pays. Uh, uh, c'est vrai, quand on prend le secteur des mines, il y a quatre points uh, qu'il faut tenir compte. Il y a pour la bauxite, le fer, el hierro, diamant et or, y oro, et les minéraux et les minéraux euh, métaux de base. Y los minerales de base. et Si on prend uniquement pour la bauxite, si la, la Guinée regorge le plus grand jugement de bauxite au monde avec 40 milliards de tonnes. De tonnes de ah, avec des teneurs supérieures à 40 Actuellement, l'extraction de ce bauxite ne nécessite même pas de technologies supérieures pour l'extraction, parce que c'est à vue d'œil. Eh, non no se nécessitent grands médias pour le minéral à la vista. À ce qui concerne pour le fer, la Guinée est le plus grand jugement de fer inexploité au monde, avec 20 milliards de tonnes de réserves. Sí. Et respectant le minéral de hier, c'est le plus grand du monde. de tonnes? combien de milliards de, de tonnes de 20 milliards de tonnes de réserves. 20 000 millions de tonnes de réserve. Ça, c'est des informations vérifiables au niveau de, du ministère de la Coopération guinéen et au niveau de la Banque mondiale. Sí, son una, unos datos, euh, que se con le de Guinea et con el Banco Les 20 milliards de tonnes-là de réserves qui sont classées au niveau mondial ont des ténèbres de 60 ces eh, réserves représentent le 60%. Il y a le Mont Simandou et, et, et sur ce jugement de fer, et je sais, dans les délivrances de visas, il y a beaucoup d'Espagnols qui y travaillent dans cette société et la plupart de ces Espagnols quittent au niveau des Catalans. Sí. Oui, ah. il eh, y a beaucoup d'Espagnols qui travaillent en ce niveau et aussi catalanes. Nosotros estamos pensando inclusive ir a Guinea, a Conakry, a trabajar. <laughs> o a ir voluntariamente a trabajar en Guinea, Conakry. <laughs> con placer. Con mucho gusto. Eh, yo he visto, el señor, en, en este foro, que hay muchos inversores con muchas ganas de entrar en Conakry. He uh, podido constatar que hay muchos investisseurs que souhaiteraient uh, contactar investir dans, dans, Guinée, dans votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire à autant d'investisseurs en en Autant de monde qui est intéressé à, à, à votre pays. Euh, sur ce plan, voilà pourquoi notre présence euh, lors du Forum One Africa, c'était d'observer et de voir s'inscrire la Guinée sous cette plateforme de communication d'investissement. Es por eso que la presidencia ha querido eh, tener esta plataforma para, para manejarlo un poco todo. Y la puerta de entrada de forma legal para todo investidor, en principio, para los españoles, primero eso debe ser la embajada. Normalmente la puerta de entrada para todos los españoles tiene que ser la embajada. Eso es el principio. Esto es el principio. Bon, c'est vrai, d'autres avec des contacts peuvent se retrouver avec d'autres contacts en Guinée, mais l'avis généralement de l'ambassade est demandé pour la crédibilité des personnes qui essayent vraiment d'investir en Guinée. Donc, le de la d'investir eh, en Guinée. Muy bien. Donc, c'est très important que eh, les partenaires, voilà, pour le moment, on essaye d'avoir de, de, de uh, une base de données. de potencial eh, o la, la Guinea. Eh, entonces es importante que los inversores vean el, el potencial para invertir y demuestren el potencial para invertir en Guinea. Uh -huh. eh, eh, señor cónsul, eh, según los datos que tenemos eh, en nuestro poder, en Guinea la... se vive bien. ¿Tenemos una calidad de vida importante en uh, Guinea? la mortalidad es... Pardon, tax... no, 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 no. la, la tasa de... mortalidad está en un 10%. Just, uh, un por mil. Sí, y la tasa de natalidad está en un 38%. Y la, la tasa de natalidad eh, es un 38%, casi 39% por eh, eh, no, pier, no pierden ustedes el tiempo. Perdez pas le temps de faire des enfants. <laughs> Au fait, euh, ce qu'il dit, c'est les, les informations qui sont correctes. Voilà pourquoi l'espérance de vie en Guinée est estimée à, 60, à 62 ans, selon les données du ministère du Plan et de la Coopération Guinéenne. Eh, c'est es pour ça que, de hecho, l'espérance de vie en Guinée-Conakry, selon les informations du ministère, est de 72 ans. Voilà pourquoi l'implication. a nivel del Ministerio de la Salud y el apoyo en el sector de la salud, puede rehusar esta euh, experiencia de vida. Eh, la implicación del Ministerio de Sanidad es para esta calidad de vida. Eh, Monsieur eh, Ibrahim, sorry, ilustre señor, eh, ¿qué, qué, ¿qué queda de, de esa historia guineana de Conakry? ¿Qué queda de aquel luchador? Eh, yo creo que queda todo, ¿no? Uh, es qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire de Guinea Conakry de ce monsieur qui était de la fuerza del hombre eh, por ejemplo, de Fox eh, ah, de de l'homme exemple de Ach Omar de de Ach exemple Ach Omar Omar o de Fulani de Fouta o de Fulani de <laughs> Fouta o de Kissi Kaba Ils semblent des noms légendaires. Cet esprit guerrier ¿no? est es, toujours es que, a, a, a marche. A... Uh, en fait, comme chaque pays, dans les moments d'évolution de chaque pays et de révolution, il y a des conquérants, il y a des résistants qui essaient vraiment par leur nom de dominer ou de défendre leur pays. Y se acerca realmente, sí. realmente que estas grandes personas oh, han intentado de defender al nivel de la resistencia de la Guinea. Es una gente que han tenido un gran nivel de defender y de, de la resistencia en el país. Muchas gracias a, a usted, excelentísimo señor, ilustre señor, cónsul de Guinea Conakry, por la participación en este programa de, de televisión y de radio, porque vamos a utilizarlo en los dos canales. Muchas gracias. Muchos éxitos para Guinea Conakry y que todos los inversores o aquellas personas o empresas que quieran invertir en Guinea Conakry que sepan que pueden dirigirse al señor cónsul, al señor embajador en, en la embajada de Madrid que estarán dispuestos a atenderles y a explicarles un poco cuáles son los motivos esenciales para poder invertir y hacer el próspero un país que ya lo es. Alors, monsieur le consul, je crois que vous avez bien compris, vous parlez l'espagnol. Je tiens à m'excuser, je me fais des traductions comme ça. Alors, je crois que je ne fais pas de grandes erreurs et on, on est très ravis d'avoir l'occasion de vous saluer. Merci. Je suis très contente pour cette entrevue pour. Faciliter la communication, une euh, visibilité de mes pays con vous autres et, et au nom de de de, de l'ambassadeur qui était informé de l'entretien afin vraiment de faciliter vraiment euh, euh, la communication. Donc comme je vous le dis, l'ambassade reste la porte euh, clé. Et pour tout ce qui est opportunité et investissement de l'Espagne vers la Guinée. Et sur ça, je vais laisser mon collègue dont je vous parlais de Amadou, qui est en charge des responsable de la gestion des passeports, qui applaudit très bien espagnol pour finaliser mes conclusions et pour traduire. Ah, muy bien. Pues, <laughs> adelante, colega. Pues, Colaborador, sí. se habla muy bien español. Sí. buenas eh, Un gusto de hablar esta mañana al nombre del señor eh, Consul de la República de Guinea en España y Malta. Entonces decía que para toda inversión en la República de Guinea la Embajada es la puerta de entrada todas las sesiones. Entonces a partir de esta Embajada eh, el país es un país virgen y eh, todo esto hacer carretera electricidad todo lo que es inversiones y los inversores pueden ganar España puede ganar y Guinea puede ganar. Entonces puede contar con él porque él conoce mejor el país. Y conoce también eh, Europa porque ha estudiado aquí en Francia, hizo sus estudios superiores en Francia, Rennes. Entonces tiene un conocimiento muy amplio sobre todo lo que él desarrolló en Guinea. Entonces él también dice, con el apoyo del embajador, él podría contar con ustedes. Pueden contar con nosotros siempre tanto en radio como en televisión, tanto en televisión como en radio y estaremos encantados de ayudarles y hacer lo posible para que Guinea Conakry además siga subiendo aún más y cabe en sus proyectos. Muchísimas gracias. Entiendo. Muchísimas gracias a Pedro General también, mi amigo General. Gracias y perdón por mi No hay problema, poco a poco eh, pudimos mejorar a eh, todos. <laughs> Yo también, mi española. <laughs> poco a poco. Muchas gracias y que tenga Muchas gracias a usted también. Un feliz día.